Pues muy buenas noches familia de Arcade Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy, muy bien. Bueno, familia, eh, aquí estamos con este programita especial que hemos preparado en colaboración, en conjunto con nuestro canal hermano eh, Plano 7. Y, y bueno, vamos a dar la bienvenida a David, director de, de Plano 7, para analizar un poco junto a él y desgranar un poquito la figura de eh, uno de los atracadores más míticos más legendarios y que fue incluso declarado enemigo público por las autoridades de, de España. Pero antes, David, si me lo permite, yo quiero mandar un saludo enorme, a, aparte de todo el chat, por supuesto, a nuestro amigo Mario de Hada Paranormal, besito a Belén, a Leticia, a Prisionero de Almas, a Comandante Quinto, Isma García, a mi querida Cristina, besito cariño, a Leticia Hidalgo, a Sara Hidalgo, por supuesto, que siempre están ahí, y por supuesto a Marian González de La Voz de un alma Milenaria, que como todos sabéis... Eh, ha dado positivo en COVID y hace un rato me comunicaba que estaba en el hospital ingresada. Así que este programa, David, si te parece, se lo vamos a dedicar a Marian y vamos a darle desde aquí todos los ánimos y toda la fuerza posible para que se recupere lo antes posible. Así que, David, buenas noches, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Jero. Buenas noches a todos los arcadianos y lo que tú has dicho, muchísima fuerza para Marian, que nos estará viendo desde allí. Mucha fuerza y un beso muy grande desde aquí. Y nada, pues como bien has dicho, pues vamos a hablar de Jaime Jiménez Arbe, más conocido como el solitario. Como bien has dicho, ha sido, ha sido el más buscado en España, ha sido el criminal más buscado en España. Así que, si te parece, desgranamos un poquito la historia de este Jaime Jiménez Arbe. Sí, claro, porque aparte, a diferencia de, de, de lo que nos han hecho ver en diferentes documentales y en la tele y tal, pero el, el la criaturita tiene. Tiene tela porque yo después de analizar y ver los audios que tú me has mandado que pondremos durante a lo largo del programa, eh, claro, tú ya, eh, oyes, te das cuenta de cosas que no te cuentan, ¿no? En los, en los documentales habituales a los que nos tienen, nos tienen acostumbrados, porque claro, no era una persona mmm, que de, dice por necesidad atraco bancos y ya está, sino este hombre detrás tenía lo, lo suyo viene de largo, no es, no es nada nuevo. Sí, digamos que, que Jaime Jiménez Arben no venía de un rango social bajo para nada. Eh, sus padres tenían dinero, tenían un chalet bastante grande en Las Rozas. Ya todos sabemos, los que conocemos Madrid, que la zona de Las Rozas, Majadahonda, no es una zona barata en sí. O sea que digamos que que él ha sido conflictivo, pero no por debido a su infancia o a que haya tenido poco dinero o mucho dinero, sino porque ha porque, según dicen muchos especialistas, eh, tenía esquizofrenia, pero como él dice, ¿cómo va a tener esquizofrenia? esquizofrenia un tío que es patrón de barco, que sabe conducir aeroplanos? Que, o sea, que no estaba loco como todos pensaban. Lo que sí tenía una forma de pensar un tanto diferente, porque ya escucharemos declaraciones que hace sobre que él cree que en realidad no está haciendo nada malo, está robando a los bancos. Y también es algo sobre lo de su enfermedad mental o supuesta enfermedad mental, es algo que también escucharemos hablar a una persona muy cercana a él, como era su, su escuñada, que también menciona en uno de los audios precisamente el tema de la enfermedad mental de, de, de este señor. Bueno, David, eh, vamos a, a ponernos en contexto eh, la infancia de, 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 de Jaime. ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue una infancia dura? ¿Fue difícil? Pues como bien te digo, fue una buena infancia, estudió en el, teatro, en el Colegio Teatro-Liceo de Madrid, o sea, no estudió en un sitio cualquiera, nació en Madrid el 12 de enero de 1956 y antes de ser capturado, que fue capturado en Portugal, eh, a sus espaldas llevaba dos homicidios de dos guardias civiles de tráfico y más de 30 atracos durante 13 años que estuvo... Que estuvo en la órbita de la policía Jaime Jiménez Albet. Porque además él, él, él no se definía como un atracador de bancos, él se definía como un expropiador de la banca. Efectivamente. Es más, casi nunca que aquí se equivocan muchas declaraciones que él hace, que no usa la violencia y no tira a matar, pero sí que es cierto que en algunos de sus atracos al ver que el botín no excedía el dinero que él quería, sí que disparaba a algunos de los, de los trabajadores del banco en las piernas. Sí que alguna vez ha disparado a alguno. Bueno, continuamos. Es separado y padre de dos hijos con última novia brasileña, porque antes hablaremos de que ya tuvo una primera pareja finlandesa, la cual se llevó a vivir donde sus padres. Luego escucharemos declaraciones de su propia escuñada, de cómo hablaba sobre cómo trataba a su familia este solitario que por cierto no le gustaba nada que le llamaran solitario todo hay que decirlo eh, tenía un hermano fallecido vale que también había sido un delincuente agresivo había estado fichado varias veces eh, la policía eh, bueno fue estudiante en el liceo de madrid del cual ya fue expulsado por varios alterc altercados peleas amenazas bandas callejeras que aquí si te parece tenemos un audio de un compañero sí. suyo del colegio bueno tenemos un par de ellos uno sobre de, 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 cómo de, de. era sobre cómo era este Jiménez Arbe jugando al fútbol para que te hagas una idea y luego tenemos otro sobre cuando se presenta esa banda allí en el colegio si sí. te parece ponemos sí, el si, de que, la banda. Si, si, si te apetece ponemos ponemos los dos Venga, pues pon los dos. Sí, si te apetece, vale, es, ponemos... Estas son las declaraciones de un compañero, eh, tanto de colegio como de trabajo, de, de Jaime Jiménez Arbe. Pues si, que, parece, si no ponemos... me equivoco mal, es Miguel eh, Novera. Eh, sí, te lo confirmo. Eh, Miguel Navero. Miguel Navero. Miguel Navero. Declaraciones sí. de Miguel Navero. Adelante. Pues vamos, Jero, vamos a escucharlas, David. Estaba el balón, el balón suelto, eh, pero normalmente retrae la pierna. Si ves que llega otra pierna, él no la retraía. O sea, él le daba igual que chocaran dos piernas cuando jugaba al fútbol, ¿no? Solo era, era, muy decidido. Su fuerza estaba en la decisión que tenía. Los había en clase mucho más grandes y le tenían miedo. Este es uno. Bueno, que de decir, si te parece, metemos una pequeña. Sí, claro. Eh, ¿Qué te parece esto que ha comentado? De que... Compañeros, incluso más grandes que él, le llegaban a tener miedo. O sea, era un tío decidido ya desde bien joven. Un sí, tío porque además, como dice, como, como dice su compañero, la propia fuerza que él tenía le nacía de la decisión que mostraba a la hora de, de tomar una decisión. Que él eh, decía que iba a hacer algo y lo hacía, no solo lo pensaba. Entonces, claro, eh, eh, siendo, siendo niños, como se supone que eran en el colegio, un niño ve que otro eh, es capaz de tirarle una silla a la cabeza sin pensárselo, pues claro, obviamente, por pues muy grande que sea, pues... Tienes miedo, es que. Y eh, eso, claro, claro. Eh, a la larga, cuando fue mayor, ya vemos las consecuencias que tuvo. ¿no? Claro, aquí cuando la policía empieza a investigarle y a seguirle la pista, eh, ¿Sí? ya encuentran datos de que en el año 1982 eh, ha sido detenido porque había apuñalado a dos personas en un pub. O sea, ya había tenido conflictos cuando era joven. Eh, también había sido de detenido con recetas falsas de anfetaminas, porque se dedicaba a vender anfetaminas y era consumidor. O sea, la infancia que él se quiso dar, tela. Uh -huh. ¿Si te parece, Ahí, hay, dicho, hay un dato, dime. Eso, eso te iba a decir, vamos, con el segundo audio hay una cosa que quiero la, que pedir a la, a, la, a la audiencia, tanto los que nos están viendo en directo como los que nos ven en diferido, que estén muy atentos a lo que dice su compañero de trabajo al final, porque esto eh, es muy interesante. Si te parece, David, vamos, vamos con ello. Venga, vamos con, con el audio de las bandas. Estupendo. Con un día venga mi banda, con un día venga mi banda. Y un buen día apareció la banda. Un buen día apareció la banda, eran cinco o seis, los recuerdo perfectamente, en la puerta de Eso sí lo vi. Eso puedo dar, puedo dar fe porque lo vi. Y estaban allí, tenían un aspecto bastante temeroso, que entonces yo no sabía qué aspecto era, pero que luego con el tiempo, cuando vi la naranja mecánica, dije, pues, me acuerdo que pensé, vaya, iban vestidos como la banda de Jaime. Para que vea, para que vea la, la, la. hasta dónde llegó incluso. Eh, de, de, él se sentía respaldado, ¿no? O sea, él, él sabía que tenía una banda detrás y, y que, claro, también, aparte de esa decisión que mostraba él también sabía que nadie le iba a hacer daño, porque le tenían miedo. Que yo creo que era se su. Sentía, se sentía un líder. Y, sí, y, claro. y, y, y sabía ser un líder. Y aquí, este, este pequeño. Anécdota que cuenta aquí el compañero eh, Miguel que dice que, que cuando ve la película de la naranja mecánica se sorprende y dice la leche, dice si van sí, vestidos sí, sí. igual. Entonces ahí hemos de decir que hasta se buscaban indumentaria, o sea, eran, eran unos delincuentes, pero de alto perfil económico, no de bajo rango social. Uh -huh. y ahí la diferencia. A mí, estas declaraciones, la verdad, que cuando las escucho me ponen los pelos de punta. Sí, sí, to to totalmente. Yo coincido, yo coincido contigo, David, porque son unas declaraciones que, claro, yo había escuchado hablar siempre de, de, de solitario, ¿vale? Pero siempre, claro, como te he dicho al principio, ¿no? En, en, en torno a lo que nos cuentan los documentales. Y claro, eso tú, como tú me propusiste hacer este especial, pues digo, pues mira, sí, David, porque además lo que hicimos del de solitario en un programa que no era, no era exclusivo para, para el rubio, perdón. Lo que hicimos del de rubio. Rubio, el rubio. Pero, el rubio. Eso, me ha pasado a mí igual que a ti ayer. <laughs> no, pero es verdad, ¿no? Como tú me lo propusiste, pues digo, pues mira, sí, porque si lo que hicimos del Rubio quedó tan bien, esto que es especial para él tiene que quedar mucho mejor por narices. Y, y la verdad que, claro, yo escuchando audio tras audio, digo, no puede ser, este hombre tan loco no podía estar. Pues, tan loco no podía estar, que luego en realidad no estaba muy loco. Bueno, pues, si te parece, continuamos. Es cuando ¿Eh? ya él va... Antes de, de empezar a viajar, él tiene que, que hacer el servicio militar, realizar el servicio militar, pero queda exento porque él, según cuentan los psiquiatras y los psicólogos que le analizaron, él lo único que decía era que veía sangre, que veía mucha sangre, mucha sangre. Sí. Digamos que se hizo el loco para librarse de la milia, así que no estaba tan tonto. Si te parece, aquí también tenemos unas declaraciones de la escuñada. También. comentando eh, que eh, por qué se libra de la Mili. Si te parece, vamos con ella, Jero. Sí, sí, por supuesto. Vamos con, con la cuñada de, de este señor. Pues la, la anécdota de que le habían llamado para ir a la Mili y él había dicho en la entrevista pues que él solo veía sangre, en todas partes veía sangre, y por eso le habían dado como centro ¿no? de la Mili. Pero... Yo no tengo de que sea, de que sea una enfermedad mental. Pues hasta el punto de que llega a inventarse incluso una enfermedad mental, ¿no? Para... para, ah, para el, el caso es, es que sin tener, sin tener un diagnóstico de ningún médico de que él tiene una enfermedad mental, acaba librándose del servicio militar, que sabemos que no es fácil librarse del servicio militar en aquella, en aquella época. Entonces, claro. un tío muy inteligente. Sí, sí, no, además desmontando, claro, con cada, con cada palabra que él decía, cada excusa que ponía, claro, dejaba más evidente que el loco no estaba, porque él sabía perfectamente lo que hacía y, y él era perfectamente consciente de, su, de sus actos, ¿no? Efectivamente, consciente y responsable de sus actos. Uh -huh. eh, en esa época, eh, después de que quedas exento del servicio militar, eh, decide viajar y el solitario reside en varios países, como el Reino Unido. Libia, ¿ves? De aquí eso que hemos estado comentando antes del programa, que luego lo hablaremos al final. Él vivió en Libia también y consigue el título, como os he dicho, de patrón de embarcaciones y piloto de helicópteros. O sea, como él bien dice en una carta que redacta, que manda a un periodista, que ahí le tachan de esquizofrénico y de loco, pero que él de loco no tiene nada, que si no, ¿qué esquizofrénico conoce él? Que haya podido sacarse el, el patrón de embarcación. Y, el, y el, la licencia del costero de vuelos. Entonces, claro. él no estaba tan loco. Lo que sí tenía, creo que es un coco privilegiado, muy privilegiado. Eh, sí, sí, además, vos... además, 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 queda demostrado, perdón, David, que era una persona sumamente inteligente, porque nadie, nadie es capaz de. Cuando ya empezó con el tema de los atracos, cara, cuando empecemos con ese tema, te voy a hacer una pregunta que quiero que tú me la contestes, pero eh, eh, con esas acciones que hacía a la hora de atacar los bancos, queda demostrado que no era una persona tonta. Él sabía lo que hacía, sabía por dónde tenía que huir, dónde tenía que disparar para, para, para huir de la, de la policía, de la Guardia Civil. Vamos, que eso, una persona que esté loca o que, o que no sepa lo que hace, no, no, no es capaz de hacerlo. Lo hace una vez, dos no. Y este tío, sí. te, 30 tracos, ¿no? Sí, más de 30 tracos a sus, a a sus espaldas, porque ha habido algunos que ha negado. Pero según pruebas oficiales, se cree que, que sí, más de 30 tracos. Como te iba contando, Vale, eh, yo creo que por eso en Libia aprende mucho. Y lo que es, es un excepcional, un, un, un gran tirador. O sea, tiene una puntería impresionante. Este Jaime Jiménez Orbe. Eh, luego, debido a su puntería, era un tío súper preparado. Por eso yo digo que tuvo que, que tener algo que ver con, con algún aprendizaje allí en Libia. Porque él mismo se preparaba las armas, eh, llevaba sus chalecos antibalas, eh, armas de todo tipo que él mismo reparaba y chalecos antibalas, los chalecos antibalas se los fabricaba él mismo, ¿eh? él mismo uh -huh. se, se los fabricaba. Incluso llegaba, porque él tiene una nave, que luego lo diremos más adelante, tiene una nave donde prepara todos estos coches para los robos, para unas planchas de metal en la parte de atrás de los asientos del coche, vale, en caso de que le dispararan de, desde atrás para que no pudieran atravesar y no poder herirle. O sea, le, lo llevaba el tío súper preparado y todo eso se lo preparaba él solo, eh, con sus propias manos. Como hemos dicho, que, sí, conozca, que incluso podríamos decir que tenía una cierta preparación militar, ¿no? Militar, o, eso es, eso es. Ahí las da una cierta que no, preparación militar. Eh, que, es que hay que tener en cuenta que cuando este señor eh, disparaba a los guardias civiles... ...no le estaba disparando a un ciudadano de piel, le estaba disparando a un tío que era experto en el uso de armas... ...y que era un tirador, digamos, profesional, entre comillas, ¿no? Que sabía lo que hacía. Era, estaba catalogado como un gran tirador y la policía durante todos los años que se ha tirado siguiendo... Eh, lo que sí tenían todos, 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 todos bien, bien escuchado y bien aprendido, era que mucho cuidado con este hombre porque era un tirador experimentado. Uh -huh. De hecho, en uno de los audios del, 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 del solitario tenemos dos de las declaraciones, ¿vale? Uno de ellos, él dice que él sabía perfectamente a dónde disparaba y que él sabía, donde de hecho llega a presumir de que, de que los policías no han muerto porque él no, no, no quisiera que murieran. Que si ella, lo que sí, 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 además, con una, encima tenía un ego de que yo lo que he hecho lo, lo, lo he hecho porque yo lo, lo he querido, que si no, están muertos todos. Cierto, cierto, muy cierto. Por cierto, gracias a Mario que te ha hecho una donación por ahí. Sí, por supuesto, muchas gracias. Se la hemos dado en el chat, pero no te quería, no te quería cortar porque me, me está dejando, vamos, hipnotizado con este tío, porque, porque como, de verdad tiene tela, ¿eh? Como bien decías, sobre la infancia, este hombre vivía en un chalet adosado en las Rozas ¿Vale? Pasando totalmente, bueno, en el chalet de sus padres, más bien, de sus padres, porque muchos de los coches y todo lo tenía a nombre de su madre. Eh, pasando totalmente desapercibido ante los vecinos, en cuanto a su faceta de ladrón de bancos, porque él hacía, estuvo de fontanero, estuvo de electricista, cambiaba de trabajo, instalador de Pladur, nunca tenía nada fijo, pero ante sus vecinos nunca hubo una sospecha de que este hombre atracara bancos. Eh, pero lo que todos los vecinos sí que están de acuerdo, ¿vale? Es que era un vecino muy, muy conflictivo. Muchos de los vecinos de alrededor de donde él vivía, del perímetro de donde él vivía, le tenían bastante miedo. Y aparte, eh, su, su, su escuñada eh, era vecina suya, o sea, su casa estaba pegada a la de él, y, también, el, y también y también lo llega a decir en, la, en, la, en, la, en el audio que tenemos por ahí preparado. Efectivamente, ahí es donde íbamos. El solitario se había casado dos veces antes de estar con esta brasileña. Primero, con una finlandesa, que es esta primera mujer que te digo que sufría malos tratos. Se la llevó a casa de sus padres, a vivir allá a las rozas. Y aquí está el audio que su propia cuñada dice del comportamiento de este Jaime Jiménez Arbe. Si quieres, adelante, Jero. Vamos con ello, David. Yo salía con el hermano, era la novia del hermano, y las habitaciones estaban pegadas una a la otra y lo oíamos. Las palizas, los gritos, solo porque a lo mejor había movido cualquier objeto de la habitación de ellos de sitio, además de que no le podía decir nadie nada, porque era la casa de los padres y ni siquiera el padre le podía decir. Y si me llamaba la atención, él cogía y le empujaba y el metía en su habitación y me llegaba hasta pegar. O sea, que estamos hablando de un tío, como vemos, que le ha llegado hasta, hasta pegar a su propio padre por el hecho en de, su el simple, casa. De, de. Por el hecho de moverle una mesa de sitio. O sea, de cosas tan, tan insignificantes, ¿no? Tan insignificantes como esa, maltratar a tus propios padres en su propia casa. Y claro, esta mujer finlandesa, pues no aguantó demasiado con él. Se vuelve a casar, esta vez con una británica que es con la que tiene sus dos hijos, los dos hijos que tiene, pero la cosa pues, imagínate, no termina bien eh, debido a los malos tratos de Jaime hacia la mujer y se separan en mayo del 2005. Eh, ya es cuando nos metemos en la investigación, en la investigación a fondo de, de los... Sí, yo, de... Yo, yo lo que te quería preguntar, David, es, eh, yo me imagino que claro, al principio la policía no sabría que se trataba de una sola persona. ¿Vale? ¿cuándo se da cuenta, cuándo dice la policía señores, es el mismo tío estamos ante un atracador en serie ¿Cuándo? ¿A, a, ¿cuántos atracos llevaba cuando la policía, digamos lo identifica, entre comillas pues pues hasta el, hasta el 10 de mayo del año 2000 que atraca sí. una sucursal en Castellón la policía no lo toma en serio Uh -huh. O sea, la policía hasta el momento <coughs> tenía idea de que había varios atracos, pero claro, la siempre a... Pero no, como él iba disfrazado, no lo claro. catalogaban a la misma persona y ni siquiera al mismo modus operandi, aunque siempre sí, sí, sí llevaba el mismo. Ya te digo, él empezó a atracar el 1 de mayo de 1993, según las fuentes oficiales, es su primer atraco. Y cuando la policía lo toma en serio es en el año 2000, cuando atraca en Castellón, en la caja rural de San Isidro. Así que, Tela, estamos hablando de 17 años. Pues la, la, largo tiempo, ¿no? Largo tiempo, largo tiempo. Claro, porque aquí ya es cuando ya cuando le empiezan a tomar muy, 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 muy en serio. Eh, y empieza a ser enemigo público, digamos, número uno aquí en España, ya con la muerte de los dos guardias civiles. Pero de, a eso llegaremos un poco más adelante. Sí, bueno, sí, sí. el 1 de mayo de 1993, según la policía, es su primer atraco. Y el único sí. cuando fue detenido fue el 23 de julio de 2007. Sí que es verdad que durante todo este tiempo, él tuvo una operación de rodilla en la cual estuvo tres años casi sin poder andar. Que en una de las cartas, él lo que... Lo que intenta para... A ver, ¿cómo se dice? A ver si me sale. Lo que intenta transmitir al jurado, vamos, al juicio y eso, es que él durante esos años no pudo haber cometido varios atracos que se le catalogan, puesto que él andaba cojo y no podía correr. Pero, bueno, claro, digamos que, que, era... que, él entonces, que él entonces intenta eh, en esa carta librarse ¿no? de, de esos atracos que se le atribuían. Sí, recurrir, que no me salía. Él intenta recurrir de esta manera, diciendo que él en esos momentos estaba, había sido operado, que se había tirado tres años sin poder andar bien y que él no podría correr, eh, no se podía dedicar a robar bancos estando cojo. Uh -huh. Bueno, aquí ya empieza el gran listado de robos de Jaime. Modus operandi de Jaime, estudio previo del lugar, siempre el mismo modus operandi, estudio previo del lugar, eh, disfraz, barba, gorra. Eh, deciros que en su propia nave, donde encontraron uno de los coches con los que atracó, cuando ya le detuvieron, se llegó a encontrar hasta un retrato de su propia cara el cual utilizaba para poder hacer sus propias máscaras o sus propios engaños, o sea, tenía un propio diseño de su propia cara con la cual se fabricaba eh, los propios implantes para ponerse y que no se le reconociera, o sea, tela lo que tenía preparado el tío, ¿eh? Sí, no, no, de, de cine totalmente Sí, sí, de cine eh, seguro, eh, Violencia o sea, iba con mucha seguridad con violencia, pero nunca contra los ciudadanos nunca a excepción de alguna vez que ya te digo que sí que ha disparado en las piernas algunos de los empleados de los cajeros, eh, no tarda más de dos minutos. O sea, es un tío muy metódico. Va a lo que se puede llevar, no, no quiere llenar el saco, porque, como si bien sabéis, la avaricia rompe el saco. Va a tiro hecho, eh, solo se lleva lo que hay en la ventanilla. Y aquí lo que a la policía le vuelve un poco loco es no existir una zona predeterminada. Donde Jaime actúa. Sí, porque pero, claro, como, como, perdón David, porque claro, eh, normalmente eh, o la policía es a lo que está acostumbrado que el atracador en sí o el criminal siga un patrón que dibuja a lo mejor un dibujo en el mapa o que haga predecir el siguiente, el siguiente atraco, pero claro, en este caso estamos hablando de un tío que actuaba al azar. Claro, efectivamente. Eh, por eso la policía se volvía loco con él. No, no sabían dónde iba a dar el siguiente golpe no sabían dónde podía actuar, porque en un principio él atacaba cajas rurales, digamos que iba más a los pueblos, luego se animó a ir un poquito más a las ciudades y ya al final, donde le cogen, decide hasta salir de España e ir a Portugal a robar. Entonces, eh, como decíamos, un tío muy, muy metódico, no tiene una zona predeterminada, pero las más castigadas por, por él han sido Aragón, con seis atracos cometidos por este hombre, Madrid y Galicia con cuatro. O Murcia, por ejemplo, en tres ocasiones. Pero de ahí los demás una 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 en distintos lugares. Entonces casi imposible o movilizas a toda España o muy complicado claro. cogerle. Claro, en un principio y, la, la y, policía le cataloga, como bien te he dicho, como un atracador más, un pequeño ladrón, un atracador. Ya vemos que no se lleva grandes cantidades de dinero. Pero todo esto cambia el año el día de mayo, como bien te he dicho, del año 2000 en Castellón, en la caja rural de, de San Isidro. Aquí, tras atracar la caja, es la primera vez que se ve cara a cara con la policía. Os cuento el porqué. Eh, os voy a contar un poco más o menos la situación. Eh, Jaime entra al banco, eh, se va directamente hacia el que cree que es el director del banco, eh, le pide hablar con el director del banco, y este hombre, siendo él mismo el director del banco, le dice que él no es el director del banco, que el director del banco está en la segunda planta. En lo que Jaime se va hacia la segunda planta, este hombre llama a la persona a la que lo ha, le ha mandado al solitario, le dice que diga que sí, que es el director, que va un tío muy sospechoso para arriba. Y, y en todo esto, lo que hace el director es llamar a la policía y tocar el botón de, de antiatraco. Jaime eh, sube hacia arriba, eh, saca la pistola, meter todo lo que tengáis aquí, ábreme la caja fuerte. Cuando la caja fuerte no abre, no abre aún metiendo el número. Ahí es cuando Jaime se da cuenta de que alguien ha apretado el botón antiatraco porque si bien sabéis cuando se aprieta el botón antiatraco ni, ni con la código ni con la clave ni con llave se puede abrir la caja fuerte entonces ahí es cuando él se da cuenta sospecha sale del banco disparando a uno de ellos en la pierna y ahí es cuando ya se encuentra por primera vez cara a cara con la gente de la policía local sin duda ni un instante jaime sale del banco se amotina detrás de un coche y empieza a abrir fuego contra la policía eh, uno de los disparos le hiere a un policía en la tibia, destrozándole la tibia y el peroné. Y otro de ellos salva la vida, gracias a Dios, porque el disparo le va a la ingle, pero le choca con un llavero, con unas llaves, fijaros lo que es muchas veces el destino. La vara impacta contra unas llaves y no y no hiere a la gente. Eh, mientras tanto, Jaime, por supuesto, huye. Eh, a partir de ahí se inicia un tiroteo. Vienen más agentes. Los agentes, en uno de los disparos, alcanzan a Jaime en la espalda. Jaime cae al suelo. Ellos se piensan que está herido, que está muerto. Vamos, más bien herido. No sabían si estaba muerto, pero herido de bala. Y cuál es la sorpresa que cuando los agentes se acercan, Jaime se da la vuelta y dispara contra ellos. Llevaba un chaleco, como bien hemos dicho, que él mismo se había fabricado. No le habían ni siquiera herido. Sí que le, del impacto le tiró al suelo. Y él se hizo un poquito el despistado en el suelo para, una vez se acerca a los agentes, abrir fuego contra ellos. Eh, una vez se ha reincorporado, con agentes detrás suya, se dirige a su coche. Y imaginaos esta escena, porque esta escena es de película: se dirige a su Suzuki Vitara blanco, abre la puerta de atrás, saca una UCI, una ametralladora, y sin contemplación, descarga la ametralladora. Sobre los agentes de policía. Durante todo, cuando ya se descarga el cargador, durante todo este polvo, él monta en el coche, durante todo ese despiste, monta en el coche, huye y consigue huir. Cuando la policía llega al lugar de los hechos, eh, oficial, se encontraron más de 200 casquillos de bala de, los, de la metralleta del de, de solitario eh, mezclado con la sangre de los agentes. Ya fue la primera vez que hiere a un agente. Digamos, también hemos de decir que durante este tiroteo, por desgracia, uno de los agentes se pone en el punto de, de mira de, de otro y muere por, por fuego amigo. O sea, uno de los agentes eh, se pone en la trayectoria del tiro de otro de ellos y sin darse cuenta dispara y lo mata. Un agente a otro. Así que. Fíjate, ya, cómo empiezan, ya, ahí es cuando ya empiezan a tomarle bien en serio. Imagínate la que preparó, imagínate el espectáculo en una de las calles de Castellón. Claro, un tío, un tío, un tío que, que sale a atracar una caja rural y de repente te, se hace el muerto, eh, llega a los agentes y te saca una ametralladora, pues claro, ya, si no lo toman en serio con eso, yo ya no sé qué más tenía que hacer este hombre. Es que saca un subfusil, o sea, es que es alucinante y. Que no estamos hablando, eh, que, que no eh. hablando tampoco de un arma de fogueo, de estas que hay caseras, no, no, no. Un subfusil militar, ¿vale? Y dispara contra. Claro, ya en ese momento a él le daba igual a quien se llevara por delante. Él lo que quería era escapar de allí y. y Efectivamente, y... por eso, como bien te he dicho antes, muchas veces las declaraciones que hace de que no quería ir, herir, bueno, que tuvo la suerte de no herir, vale. Luego también dice que si él hubiera querido matar, eh, oye, hubiera matado seguro. Y ahí también le creo, puesto que le catalogaban como un francotirador excepcional, un gran tirador. Ya a partir de, de esta escena que se monta en Castellón, es cuando eh, hace sospechar a la policía que tal vez este Jaime Jiménez Orbe, Arbe tenga alguna preparación táctica militar. Que es lo que hablábamos antes. Ajá. Ya, eh, cuando ya se le han muy encima, es. En, otro, en otra ocasión, en otro de los atracos que, que realiza, esta vez en La Rioja, pues aquí es donde se lleva la, la vida de dos guardias civiles de tráfico, con la mala suerte, la casualidad, la casual, causalidad. La verdad que no lo sé cómo decirlo, pero os voy a poner un poco en contexto. Estos agentes de estos guardias civiles les habían, les habían puesto como trabajo eh, ir controlando estos camiones grandes que llevan las hélices de los, de los molinos para la energía eólica. Uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Que vienen camiones sí. muy grandes, entonces siempre va la policía por delante o por detrás para echar a los camiones a la derecha. Pues en esta ocasión le tocó a esta pareja, Juan Antonio Palmero y José Antonio Vidal. Eh, ellos estaban tranquilamente comiendo, mientras estaba comiendo el camionero, eh, ellos estaban en el coche, cuando ven un... Todo terreno blanco, pasar eh, a, a todo trapo, a mucha velocidad. Deciden irse detrás de él, eh, y es lo que van detrás de él y ven que no para, que va acelerando más. Le continúan, le siguen cuando ven que, que va aminorando la marcha. Oye, mira, pues parece que está parando, que bien, pero ten cuidado. Cuando esta pareja de guardia civiles se pone a su altura, es cuando se llevan una sorpresa. Y es que Jaime Jiménez Arbe está conduciendo con esta mano y con una UCI. Con un subfusil, lo tiene apoyado en la ventana. Y justo cuando los agentes se ponen a su alcance, dispara. Diecinueve balas entraron por, por la ventanilla de, de uno de los agentes, del agente de copiloto. 19. No fueron los dos, sí, 19 balas entraron. 19 son las que entraron por la ventanilla. Las otras alrededor. Claro, un subfusil dispara muchas balas por segundo. Claro, claro. Eh, el los dos mueren eh, el, la gente que va conduciendo en este caso creo que fue juan antonio palmero 29 años eh, muere se queda con el pie apretado en el acelerador y a 85 kilómetros por hora recorren creo que una distancia de un kilómetro así hasta que impactan con una de las señales y allí mueren estos dos agentes eh, y el otro era josé antonio vidal con 31 años 29 y 31 años que este es uno de los hechos que el solitario siempre ha negado que dice que no, pero las pruebas oficiales dicen que sí, los casquillos que encontraron en todos los demás eh, en todos los demás atracos y en todos los demás delitos que cometió eh, eran los mismos que, que se habían utilizado en, en este trágico hecho que, que se cargó a dos guardias, macho, que se los cargó. Uh -huh. Y ahí, aquí, si te parece. Sí. No, ahora un poquito más adelante lo vamos a meter. Vale. Bueno. Entonces, eh, tras 31 atracos a sus espaldas, por fin el solitario, denominado así por la policía, es atrapado y arrestado en Figueira da Foz, en Portugal, el 23 de julio del 2007, en la denominada Operación Gloria. Se denominaba Operación Gloria debido a una de las integrantes que había en el equipo, a Gloria Martínez, eh, y la pusieron, la denominaron Gloria por eso, Operación Gloria. Cuando estaba a punto de volver a atracar. Todo esto fue. Porque la policía, eh, gracias a una llamada anónima, que aún no han descubierto quién ha sido, quién fue el de esa llamada anónima, recibe una llamada anónima a la policía diciendo que uno de sus vecinos cree que puede ser el solitario, puesto que hay una furgoneta de igual color eh, en su zona. Entonces, ¿qué hace? La policía se dirige hacia allí pero no intentan hablar con él. Lo que hacen es poner un localizador a esa furgoneta y pinchar todos los teléfonos. Ah. Entonces, todo movimiento que hiciera eh, el solitario iba a estar controlado por la policía, al igual que todas las llamadas de teléfono. Él comete el error de hacer una llamada de teléfono a su novia brasileña preguntándola, ¿cómo se dice en portugués?, si puedo hablar con el director del banco. Eh, la novia se queda un poco inquietada porque todo esto hay que decir que la, ella, la última novia que tuvo, no tenía nada que ver con el dinero, no sabía nada de todo esto que él estaba haciendo. Y ella se queda un poco intrigada diciendo qué pasa y el tío le dijo que, que es que tenía negocios importantes, que quien se creía que era su novio y que después de tramitar este negocio ya se iban a ir a vivir a Brasil juntos. Bueno, pues el hecho que gracias a esa llamada de teléfono saben que va a operar en Lisboa. Vamos, en Portugal se ponen en, en contacto con la policía de Portugal y realizan un despliegue entre los dos países, un despliegue alucinante que creo que no ha habido para tanto todavía en España, igual que ese despliegue. Y se ponen a vigilar los cinco bancos más importantes de Portugal, con la suerte de que, bingo, justo en uno de ellos es donde, donde encuentran a Jaime a punto de entrar. Él llevaba su coche, llevaba, llevaba en su coche comida para cinco días, llevaba garrafas de agua para asearse y garrafas de gasolina para no tener que parar ni a echar combustible. Lo tenía todo planeado, iba a ser su último robo y eh, iba a desaparecer a Brasil. Y justamente en ese robo antes de entrar al banco es cuando lo atrapan. Y de ahí al juicio. Uh -huh. El juicio que, que, bueno, el juicio también entre las declaraciones, eh, no solo de su compañero, como ya hemos escuchado, sino también de su escuñada. De su propio hijo que declara contra él, eh, lo que tú que me comentabas anteriormente, una, tuvo también un pequeño percance con, con la madre de uno de los guardias civiles, vamos que el juicio fue, fue, fue completo. Sí. ¿no? De... Si te parece, eh, antes de meternos con los audios del juicio, ¿Sí? eh... <laughs> si te parece, antes de, de irnos a meter los audios de los juicios, escuchamos sí. el último audio del compañero. Que aquí sí, claro. cuando lo apresan y escuchamos el último audio, audio del compañero de, eh, de, de... Miguel, de ...de Miguel Navero. Efectivamente, pues venga, cuando o, quieras. Vamos, vamos con ello. Persona que ha estado contigo en la infancia y no te queda buen sabor de boca cuando lo haber detenido, sabes que entra la cárcel, Es una cosa independiente de que una persona pueda haber cometido X. Quizá actos delictivos y, y que evidentemente tenga que ser juzgado y condenado. No, no se queda muy bueno. Pues, un compañero que ha estado sentado a tres metros siete, ocho años, pues se va a pasar un montón de tiempo en la cárcel. Una cosa que no hace gracia, por más que se jude, que el veredicto pueda ser perfectamente justo. Bueno, los compañeros, al compañero, compañero como vemos le, le sorprende, ¿no? Pero vamos, tampoco, tampoco tiene, no lo defiende porque tampoco tiene tiene mayor defensa, ¿no? Él dice que, bueno, que no le sorprende viniendo de la persona que viene, pero que claro, que impacta, ¿no? Es una cosa que impacta. Que impacta, claro, que, que decir, hostias, que mira a este tío, que le he tenido a mi lado, que lo mismo han estado juntos en una casa o en otra, y decir, o sea, para que veáis que en realidad no era tan tonto, ni estaba tan loco, ni era esquizofrénico, porque tener oculto todo eso a un montón de personas... Nadie en su vecindario se había dado cuenta de ello, así que a mí lo que me extraña es esa llamada anónima que me sorprende mucho. Y aquí ya, bueno, pues entran al juicio eh, y aquí en el juicio, pues tenemos eh, tenemos varios testimonios, varias declaraciones que hace el propio Jaime e incluso personas muy allegadas a él. ¿Qué te parece si empezamos con alguno de esos audios? Pues mira, yo quería, si te parece a ti, vamos a empezar con un vídeo casero que he encontrado por internet que graba, eh, es un vídeo casero, ¿vale? No es de ninguna televisión, Venga. creo, eh, de la llegada, la furgoneta de la Guardia Civil con el, el solitario eh, en, su, en su interior. Si te parece. Venga, vamos a ver lo que se no lo he visto yo. Venga, perfecto.

gente esperando para para, para verle la, la gente diciendo incluso además es un vídeo casero que hemos encontrado por y para evitar eh, reclamación de derechos de autor y tal porque todos los que hay casi todos son de la agencia f no queremos que no, no con lo bien que está quedando esto no queremos ninguna reclamación tampoco no entonces es más esas son eh, esas, esas son las imágenes cuando entra cuando entra la comisaría ya detenido que entra con la cabeza agacha y aquí es cuando uno de la, la policía le dice que por qué va con la cabeza gacha. Que si tan orgulloso estaba de lo que ha hecho, debería ir con la cabeza bien alta, porque después de Bin Laden era el más buscado. Entonces, ahí vemos como Jaime Jiménez Arbe se crece. Y ahora, si te parece, escuchamos la salida. Esta ha sido la entrada, y ahora escuchamos si te parece la salida. Ya como no, él no, sale creciendo, la salida, la salida, no creo, creo que no la, no, no la tenemos. Si sí, te la envié yo. No, 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 pues no, no la lleguemos, no la llegamos a editar porque no, no se escuchaba bien lo que, lo que se decía, no lo he podido. Estoy en solitario. Soy el solitario. Es, sí, es lo, sí, único, es lo que único que se único tiene. De, sí, no, pero no, pero no, no la llegué a. No la llegué Creo que no la llega, no la llega a encontrar. Si te pare, espérate, déjame buscar por aquí un momentito, porque si te parece pongo solo, solo el audio, ¿vale? Del WhatsApp. Lo voy a buscar por aquí. A ver si puedo. Sí, la que sí, que la tienes. Sí, sí, no, no. Vale. Puede ser. Pero, pero, creo que lo tengo, vamos a ver, pa, pa, por pa, pa, aquí arriba, está lo, aquí está lo tuyo, eh, declaraciones del solitario, vamos a ver. Eh, declaraciones del juicio, testigo protegido, Florencia, eh, no, no me la mandaste, no, 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 eso, no me la mandaste, no Bueno. esa no me llegaba a mandar. Eh, pues si ¿sí te parece, eh, ahora que has dicho lo del testigo protegido, vamos a escuchar sí. las declaraciones que hizo ese testigo ese, ese testigo protegido. Sí, es una testigo protegida que, como tú bien dices, de hecho, efectivamente de declaró contra, contra este señor. ¿Cara nos contará por qué, por qué testigo protegida? Vamos con él. Le disculpas, pero él no me atendía, miraba derecha y izquierda por el espejo retrovisor y yo cogió algo de, del asiento del copiloto que yo pensé que era un móvil, pero claro, no no me atendía nada y tuve un momento pues una sensación muy extraña de peligro hasta el punto que pensé si este tiene una escopeta me si este tiene una escopeta me mata o sea que ya eh... sí hasta le veía en la cara sí vamos que te iba a decir esto... que ya era una persona que como tú la veías despertabas despertabas peligro claro es de decir que también había otro testigo protegido en el asesinato de los dos guardias civiles esto es que asesina que él dice y niega haberlo hecho Ahí es cuando se mete en uno de los caminos a quitarse todo lo que es la parafernalia de disfraz y le ve uno de los pastores, un pastor que está por allí con sus ovejas, le ve, ya sabes que los pastores siempre saludan y él iba a lo suyo, ve que para un poco más adelante se quita algo y continúa. Ese es el propio pastor que llama a la policía y allí encuentran los restos de esa ropa que había utilizado Jaime Jiménez Arbe para cometer el asesinato de estos dos guardias civiles. Entonces, gracias a eso, a esa llamada de, de ese testigo protegido, también pudieron también, eh, digamos que también juzgarle por esos dos asesinatos. Que estos dos jóvenes, durante el juicio del de, de solitario, eh, uh -huh. hubo un momento que la madre... Una de las madres de estos dos guardias civiles fallecidos fue al juicio y en un momento dado eh, no puede más. No puede más. Estalla y se abalanza contra, contra el solitario. Y si te parece, creo que tenemos también un audio de, de cuando esa mujer eh, se abalanza a él. Eh, sí, la tenemos, la, la, lo, lo tengo por aquí, te lo preparo un segundito, ya está listo, vamos a, vamos a escucharlo, David. Como esa madre es desgarrador, como esa madre dice, dejadme que me acerque y le suplique, no o sea que le suplique, se me ponen los pelos de puntajero. Y a mí, a mí, a mí, como padre, me imagino que a ti también, porque, porque mira, se me salta hasta las lágrimas, tío. Pensar solo en eso, escuchar a esa madre, tío, que como eh, o sea y él con una prepotencia tremenda sin mostrar el menor signo de arrepentimiento. Te dice que incluso le, le se envalentona, ¿no? Con la, con la mujer, ¿no? Se, se envalentona. Eh. Quiere imponer que él no ha sido y que él no ha sido y ya está. Incluso digamos, eso que tú has dicho, que se envalentona. Y si te parece, creo, creo, si no es más, que las la cuñadas también hace declaraciones contra él. Sí, ya hemos escuchado pues, la, la, la primera, vamos a escuchar la, la, la segunda declaración. Tenemos dos vídeos más de las cuñadas. Este y otro más. Vamos con, vamos con el primero. Venga. Yo salía con el hermano, la novia del hermano y las Este no este no es David. Este no es. No. Este, este no es. no no nos hemos liado. Este es vale, que, que ya habíamos escuchado antes. Sí sí es que no es que la, la declaración primero hace esta que vamos a poner ahora esta la, la, la... aquí ya la tengo la 1. Esta aquí perdón cosas del, del directo. Pues la anécdota que habían llamado para ir a la... Este tampoco es. Este es el último. Vale. Este es el último, sí, sí. Perdón. Es el primero, entonces. El que tenemos eh, como sí. uno. Lo, lo, exactamente. Este, el tercero. Este es, este. Lo estaba yo comprobando antes de ponerlo, ¿vale? No quería otra vez. <laughs> Perdón a la gente, pero son cosas que pasan en directo. En los directos. Venga, vamos con él. Luego cuando lo veo en la televisión me da pena, me da... es patético la figura, no sé, es una pena por sus hijos, por los míos, que llevan su sangre, es una tristeza. Y luego sientes, son una... vas caminando, ¿no? primero la sorpresa, luego la pena, y luego es la sensación de que por favor, ojalá ya lo hayan agarrado, que no salga de allí, porque no es buena persona, es muy mala persona. O sea, como vemos gente de su entorno diciendo clarísimamente que es eh, una mala persona. Ya. Que es una mala persona. Eh, que ojalá lo tengan agarrado y que no salga nunca. Eh, y estamos hablando de Ana María de Hoyos, la expareja de su hermano. Y sí, su escuñada. En aquel su momento, cuñada. pareja. Su escuñada. O sea, no estamos hablando de nadie que no lo haya vivido. Es más, ya, si queréis ya rizar el rizo, ¿vale? Sí. Ya. Hasta su propio hijo llegó un momento en el juicio que te, eh, testificó contra él. Sí, sí, sí. Si quiere la ponemos. Su propio hijo. Adelante. Si quiere si quiere la ponemos las declaraciones de, del hijo de este señor. Vamos, eh, Venga, vamos, vamos con, vamos con ello. Ven. Con el profesor es su padre. Bien, la ley le dispensa de prestar declaraciones por razón del parentesco. No obstante, si quiere puede hacerlo. Desea prestar declaración. Eh, sí, eh, ¿Recuerda qué vehículos eran los Suzuki que había allí. Los, ¿Qué tipo de vehículo, el modelo de Suzuki? El, Suzuki? el Suzuki era un Suzuki Samurai que yo recuerde azul. azul. ¿Había alguno más Suzuki? Que yo sepa, ninguno. ¿Había armas? No, pues, nada. ¿Munición? No. O sea, que el hijo en ningún momento, en ningún momento se, se, se niega, o sea, no se lo piensa. Sí, no se, se lo Sí, sí, el niño no se retrae, el hijo no se retrae y testifica lo que de verdad sabe, porque veis cómo lo tenía bien escondido, el hijo solo había visto uno de los coches, no había visto armas, no había visto munición. Un tío inteligente. Sí, no, y, además, y además impresiona la, 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 la firmeza con la que el hijo le responde al juez. Sí, quiero declarar contra mi padre, ni se lo piensa. No titubea las preguntas, las respuestas concisas, claras. Y, y él sabía, obviamente, ¿no? Yo me imagino que este chico, claro, una persona que sabe que su padre no está haciendo las, las cosas bien. Y claro, obviamente, ante esto, pues hay que actuar, ¿no? Por mucho que sea tu padre. Yo, sinceramente, yo tampoco lo permitiría, está claro, y más cuando son vidas las que se está poniendo en juego, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ante ahí, vale más, mira, ahí, eh, gracias a Dios, el hijo actuó de esa manera, porque gracias a, a declaraciones del hijo también averiguaron en esa nave donde tenían las matrículas falsas, varios coches arma de todo. O sea que el tío lo tenía ahí escondido y gracias a declaraciones así, pues mira, le pudieron encontrar. Y el hijo sin mentir en ningún momento, ni, ni intentar involucrar al padre, ni involucrarlo, ni desmentirlo, simplemente testificando. Uh -huh. ¿Tenemos algún testimonio más por ahí? ¿O alguna declaración más? Eh, ¿O nos queda de la del...? Perito, nos queda la del perito forense. El perito y forense. Ya son, y ya solo la las dos de él. Vale, vamos a ver. Pues, si ¿sí te parece, vamos para que veáis cómo lo tenía todo preparado eh, este solitario y que muchas de las cosas que hacía no le salían así, porque sí, sino que las llevaba bien premeditadas. Eh, claro. Atentos a este audio que dice el perito forense en una de las investigaciones. Correcto, vamos a, vamos a ello. A donde normalmente se graba este número en este tipo de vehículos. Al descubrirla aparece una frase que, bueno, entendemos que es un tanto burlesca y concretamente dice, Madero, chúpame la polla. Así de claro. O sea, ya íbamos vale. en tono a, a burlarnos de la policía, burlarnos de todo Dios, no me vais a coger además, nunca y... Además, en, en un sitio en donde normalmente no mira cualquier persona, sino la policía para identificar el número de bastión. O sea, él, él, al dejar ese mensaje, sabía que ese, ese, ahí solo iba a mirar la policía efectivamente, o sea, estaba premeditado. El tío claro. era muy 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 inteligente. Bueno, si os parece, antes sí. de decir a cuánto fue condenado y continuar, porque me gustaría el último vídeo, ya sabes cuál, en el que decimos que si no se había descifrado y tal. Ah, sí, se le quiere sí, dejar para el final. Esa es la segunda declaración del rubio, del solitario y el rubio, dale, dame el rubio. Eso es, eso es justo, <laughs> justo ya cuando, cuando le, le condenan a cárcel. Y él hace su alegato final. Pues el del alegato final lo dejamos para el final. Si te parece vámonos con una de las declaraciones que hace el Rubio en ese mismo juicio. Ahora está a, ¿a el tipo del rubio? No, 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 el, el Rubio. No, con el Rubio. ¿Cómo sabía el que nos iba a pasar esta noche, el solitario? Porque, porque, porque teníamos, teníamos, tenemos, que prepararle un programa especial también que tiene que ir este hombre también. Venga, vamos con. Claro, es que tenemos vamos. pendiente otro del Rubio por ahí y, y nos, nos liamos un poco. <laughs> Venga, David, pues vamos con ello. De que yo sea un expropiador de bancos es algo que no he negado en ningún momento. Pero sí le puedo decir una cosa: lo que yo lamentablemente en otras ocasiones he hecho, porque no lo voy a negar, que he tenido enfrentamientos con la policía, siempre han sido enfrentamientos en los cuales he procurado siempre hacer heridos, heridos en piernas, para poder escapar. Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Si así hubiera sido, hubiera sido mi interés en matar a gente. Habría otros muchos policías. En este momento estaría muerto. Y impresiona eh, sobremanera, David, eh, la, la, la tranquilidad, la firmeza de la voz, sin temblar, sin como si él no fuera el condenado, como si él no fuera juzgado. Un tío que está sentado delante de un juez, un tribunal, y la voz no le tiembla lo más mínimo. O sea, es que es impresionante este, este tío. No muestra, no muestra sentimientos ni tanto en su tono de voz, ni, ni en su físico, nada, nada, nada. Es un tío implacable como el hielo. O sea, sí, sí. Además, ¿tú, me ¿tú, tú crees, David, que después. Yo es que después de escuchar esto y previamente el testimonio. O sea, cómo se enfrenta, entre comillas, con la madre de una persona a la que él ha matado. Yo, ¿tú crees que a este tío? Que, porque, claro, a ti se te acerca una madre llorando, diciéndote que has matado a su hijo y tal, lo más lógico es que tú quieras que no. Si tienes un mínimo de conciencia, te derrumbas. Tú lloras, te sí, derrumbas. Agachas, agachas la cabeza, agachas las orejas, te das la vuelta y ya Exactamente, está. No, y el tío está. con todo Pero su ego y su dignidad diciendo que no lo ha matado. ¿Podemos calificarlo de, 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 de psicópata? ¿Tú dirías que sí? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Que tiene un perfil psicópata... Porque como bien sabéis los psicópatas muchos son muy inteligentes y me parece que este tío sí que tenía rasgos o algún perfil un poco psicopático, sí diría yo que es, que algo algo tenía, seguro. Tras todo este juicio eh, ¿Sí? termina el juicio, es condenado por el juez a 47 años de prisión por asesinato y robo con violencia. A día de hoy sigue cumpliendo condena en la prisión salmantina de Topas. Eh, ahora añadiré alguna cosilla más, pero me gustaría que escucharais el alegato final, ¿vale? Cuando al rubio le condenan a estos 47 años de prisión, ¿cuál es su último alegato ante el juez? Quiero que escuchéis bueno, todos que, muy atentos. Vamos, que estaba el tipo de rubio, esta noche tiene que ser rubio. Vamos a... <laughs> Oh, ¿Será posible con el Rubio? Dime, nos, van, nos, van a, nos, van a, nos van a llamar Rubio y va a hacer programa con nosotros, Rubio. <laughs> como encima tengo un colega que se llama el Rubio, pues nada más con el Rubio. <laughs> venga, que, vamos con ello. Venga, vamos con ello. Voy a decir que soy un angelito, porque, claro, evidentemente, para ustedes, como miembros del Estado, yo no puedo ser un angelito, evidentemente. Yo lucho contra el Estado en sí contra todo lo que se representa al Estado. Entonces, bueno, dentro de, dentro de mis posibilidades he combatido contra aquellos que me parece que son los responsables del mal que padecen los españoles, que es el, 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 digamos, el sistema bancario. Entonces, solamente y exclusivamente contra ellos he volcado mi lucha. Bueno, pues lo diré claramente. Pues una frase. Una frase que, que bueno, a mí me sorprendió, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, 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 gracias a Guillermo Berman, ¿vale? Hemos, hemos conseguido traducirla y es una, no, yo en su momento, creo que la prensa no lo hizo público porque lo que hace simplemente es lanzar un rezo en árabe que dice, en el nombre de Alá, el -Al misericordioso, el clemente, y finaliza con, él es quien me bendice y quien me protege. O sea que él... Digamos que en principio no se, no se conocía, ¿no? Que tuviera eh, que practicar la religión musulmana, ¿no? Sí, en ningún momento se conocía. Eh, bueno, es más, eh, sí que estuvo viviendo en Libia, que yo creo que es donde, donde se inculcó de todo, de todo esto. De todo este. De toda esta milicia. Yo creo que seguramente estuvo con tácticas militares se metió un poquito al musulmán entonces yo creo que todo eso porque resumir resumir vamos a ver qué sangre fría hacer un alegato cuando sabes que vas a ir 47 años a la cárcel y ponerte a rezar de qué te vale y ahí es cuando descubrimos descubrimos que ni la policía ni siquiera lo sabía de que en realidad tenía algo con islam, con el islam o sea, estaba algo involucrado con el islamismo, no sabemos en qué manera, pero ahí al final del juicio, en el alegato final, lo, lo cerramos. Lo deja claro. Lo deja claro y, 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 claro, estamos hablando entonces de una Todavía este hombre está, está preso, ¿no? Suponemos no. Está preso. No... A ver, hemos de decir que lleva preso todo este tiempo, ¿vale? Sí. Es una persona muy, muy peligrosa y este hecho que os voy a decir, eh, muchos no lo sabrán, pero cada X tiempo, Jaime. Va siendo cambiando, cambiado de prisión, ¿vale? Para que no llegue a, ser, a hacerse fuerte en la prisión. O sea, ah, tiene ¿sí? un poder de liderazgo que está por encima de cualquier cosa. Ah, Entonces, pues lo mira, que hacen... no, no, te iba a decir, a mí que eso no, lo eso no lo sabía yo. Mira que estaba buscando información y tal, pero eso no he llegado yo a, a, a encontrarlo. ¿no? También lo que sí te voy a hacer una pregunta: eh, yo he, he leído, no sé dónde ahora mismo, ¿vale? Que de aquí a poco va a comenzar a disfrutar de algún que otro permiso. ¿Esto es cierto o, o es algo que se la prensa puso por, por poner? Es, es cierto, es cierto. Porque por buena conducta ya sabemos que es una persona muy inteligente. Es más, es que continuamente trasladado de cárcel para que no llegue a hacerse fuerte en ninguna de ellas, ya dice todo de esa persona. Pero me parece a mí que de momento está en revisión y, y creo que va para largo. Sí que lo están mirando, pero me parece que va para largo, Jero. Hombre, porque o sea, se, sería. Momento... A mí, por lo menos, me parecería muy fuerte que una persona que está, que está catalogado como enemigo público y como asesino, porque atracador, bueno, expropiador de bancos, ¿no? Como él se llamaba. Sí, sí, que además eh, lo dice bien claro, claro, vosotros sois el Estado, vais contra mí, yo simplemente soy expropiador de bancos, no hago daño, que ya, vendo, me... no se lo tenía bien montado. ¿eh? Sí, sí. Yo, sí, si permite... al final, la avaricia rompe el saco, justo en su último claro. atraco. No, no, todo este tiempo luchando por no llevarse mucho dinero, por no llevarse mucho eh, pa, no, para que no rompiera el saco y precisamente por su avaricia lo, 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 lo llaman en lo, lo cogen en Portugal, ¿no? Que seguimos a día de hoy, como hemos dicho, sin saber quién eh, dio la llamada, ¿no? Nada, esa persona anónima sigue en el anonimato sigue sí, en el anonimato, ¿Sí? pero ni la propia policía lo sabe. No llega a ser testigo protegido porque ni la propia policía sabe dónde, claro. ni de dónde se realizó esa llamada, ni quién era el claro. que realizó o sea la puede, llamada. Puede ser cualquier, puede ser incluso, como hemos dicho, hasta un vecino suyo, ¿no? Perfectamente. Yo, yo, yo iría más por ahí, por lo que uh -huh. tú has dicho. Por algún vecino, que tuvieran ahí sus más y sus menos, que estuviera un poco informado. Si sí, es verdad que él cambiaba de coche pero de matrícula, pero no de coche, cada tanto tiempo. Entonces, las matrículas sí que las tenía falsas. Que estos policías que fallecen, ¿vale? Mientras les dispara el buen va conduciendo, que les dispara con la UCI, eh, intentan, llaman a radio, mientras lo van persiguiendo, llaman a la jefatura para que corroboren esa matrícula y es cuando desde, desde la jefatura le dicen que esa matrícula es falsa. Entonces, ya es cuando se mosquean un poco y dicen, coño, que hace un tío por aquí a toda velocidad con una matrícula falsa y ya es cuando se ponen a su altura y al final acaba con ellos, por desgracia. Claro. Yo, si me, me lo que... permites, David, quiero, quiero, no sé si lo has llegado a ver, te lo he mandado hoy por, por, por privado. La, hay una miniserie, una película de dos partes, que se llama Yo, el Solitario, que vamos a poner aquí ahora mismo. Eh, si te parece, es esta. No sé si la estás viendo, David. Sí. Sí, he visto que me las has me mandado eh, y no, no me ha dado tiempo a descargarlas. Vale, es pues este, este 2008, dirigida por Manuel Río San Martín, ¿vale? La, la productora es A3 Media, Antena 3, y la verdad, por lo que las críticas que he leído de la película y tal, parece ser que está muy bien, así que aquí la dejamos para para para, para que... Quien la quiera ver, vale, vamos a poner un enlace a, a la página de Film Affinity para quien quiera leer las críticas y tal, y que tenga todos los datos para que se haga con, con, la, con la con la película. Así que David, yo de verdad a este programa a me ha encantado. Eh, cosas que yo no sabía de este señor, amén de lo que tú me has ido contando estos días y los documentales que hemos ido viendo. Pero claro, todos sabemos que en la televisión siempre existe una cara B que hay cosas que no se pueden contar para no crear, según ellos, alarma social. Así que cierto. Cierto, la verdad que para mí, para mí este tío, eh, un fuera de serie eh, eh, mentalmente, inteligentemente eh, y cómo, cómo actuaba ese modus operandi, yo creo que al final lo que le llevó, le llevó a ser capturado eh, es esa avaricia, pero creo que si a lo mejor no hubiera cometido ese último atraco, a este hombre no lo hubieran pillado nunca. Gracias a esa gente privilegiada que tiene, que se lo irá teniendo, por supuesto, pero que usa para actos delictivos y no usa para hacer el bien. Eso es la mala faena. Correcto. También tenemos al personaje que también llevamos mencionando toda la noche, que no tiene nada que ver aquí, que es el Rubio. El Rubio, que tendremos pero... un programa especial preparado con él. Meteremos sí. todos las, todas las, los audios, todas las declaraciones, testimonios. Tenemos un programa por ahí preparado desde hace mucho tiempo y por eso nos liamos Jero y yo con el rubio y el solitario. Sí, sí, porque además eh, metimos un pequeño fragmento de, de algunos audios en el programa que hicimos de los atracadores, pero David me dijo que había, que había más. Entonces ya dijimos, mira, pues vamos a prepararle un especial al, al este Yo el Solitario, pues el siguiente será Yo el Rubio, que también... Es atraco al Banco Central de Barcelona. Sí que fue de película y también tiene tela. Y por cierto, David, vamos a mandar un saludito al suscriptor fantasma de Arcade Zona 51. Hola, amigo, ¿qué tal? Gracias por, por tu, gracias por tus dislikes. Que gracias a, a eso nos, nos hace seguir con más ganas y con ganas de, de dar por Eso no, seguir. vaya. Es más, es más, si no hay dislike, yo me preocupo. Digo ¿qué pasa, sí, sí, estará mira, bien, también, se habrá puesto malo. <laughs> Así que por lo menos desearte que tengas buena salud. Si estás poniendo el dislike, sabemos que por lo menos está bien. Así que Mira, y nosotros nos alegramos de ello. Están mencionando a nuestro amigo Mario David para a Eleuterio Sánchez, otro, otro mito ¿no? de la historia española. Eleuterio Sánchez, que para quien no lo sepa, reside en la localidad sevillana de Tomares, que está justo al lado de ...a un kilómetro escaso de, de mi pueblo, de Bormujo. Así que yo he tenido la suerte de darle de desayunar varias veces al Lute. Y tengo que decir que como persona, como persona es un tío que, de verdad, yo me quito el sombrero porque como persona es un señor, habrá hecho lo que haya hecho, pero yo no tengo queja del trato que he recibido de ese hombre. También, si Dios quiere, algún día le dedicaremos un programa. Habría habría que hablar un día en un programa de esa España, Kinky, de esa España de los 80, sí, sí. De El Pera, el Vaquilla, eh, sí. el Lute toda esta gente, la verdad que estaría bien. Sí, sí, además, si te parece, vamos a lo vamos a ir organizando tú y yo todo, David, ¿vale? Así que yo solo me queda pues darte la, las gracias, darle las gracias a, a, al equipo de Plano 7, a David, a Miriam, a Waji, por a, habernos hecho partícipes a nosotros de este, de este tema tan interesante, como es el solitario, y queremos ampliando con el rubio, la España, el Kinky, el Lute, el Vaquilla, todos estos que, que también, también son historias muy interesantes. Así que, David, muchísimas gracias, amigo, por, por haber querido estar con nosotros. Nada, el placer ha sido mío, ya sabes, que, que como si estuviera en casa contigo, me siento muy bien aquí en Arcadia Zona 51. Un saludo a todos los arcadianos, un abrazo muy fuerte y nos vemos muy prontito. Me gustaría, ya que estoy aquí, y lo comenté sí. también el domingo en el programa de Mario, un saludo para Prisionero de Almas, eh, que este jueves, eh, pasado mañana, haremos nuestro programa, por supuesto, como todos los jueves a las diez y media. ...y trataremos el río Órbigo... ...la tragedia del río Órbigo... ...que ayer sucedió con ese autobús escolar... ...en el que fallecieron tantos niños... ...nos desplazamos allá al lugar... ...hicimos varias investigaciones... ...varias pruebas... ...y este jueves os las mostraremos en Noche de Ánimas. Por supuesto, y la semana siguiente... ...nuestro querido Pedro, ¿vale? ¿Verdad? Vas a ir a visitaros también... ...para un especial sobre las urdes... ...un saludito a, a Pedro Manuel López... ...historiador de Arcadia Zona 51... ...que muy prontito, muy prontito... ...a ver si nos organizamos David... Vamos a tener una especial extremadura para despedir el año aquí en Arcadia, tío. El Nintendo. Un especial extremadura con lo mejor y lo clásico de allí. El bombilla. El Nintendo. El, 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 el McDonald's encantado. O sea, vamos la a silla, alucinar. Va silla, a ser. La silla, la silla de plástico no te olvides, la silla de plástico, o sea, vamos a tener un programa que, que no tiene parangón en esto del misterio. Por eso lo llaman Extremadura Mágica, ¿eh? y no se equivocan para nada. Desde no, aquí no, no, un abrazo no. a Pedro que estará con nosotros también el siguiente jueves. Este jueves hablaremos de Orvigo, el siguiente tocan las urdes. Hablaremos del Jáncano, del Duende del Ladrillar, el entiznado etc 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 así que pero de todas formas eso ya será el siguiente jueves este jueves os esperamos a todos para que para enseñaros o mostraros un poquito esa tragedia que allí ocurrió en el río órbigo y por qué esa tragedia sigue ligada al misterio a día de hoy por supuesto pues ahí estaremos en la descripción del vídeo os vamos a dejar ahora un enlace para que podáis ir a plano 7 suscribiros y estar pendientes de esos directos tan interesantes que siempre nos ofrece David, Miriam, Wahi, MA y todo el equipo que forma Plano 7, Canal Hermano. Así que, familia, simplemente eh, daros las gracias por habernos querido acompañar a todos los que estáis en el chat y a todos los que estáis en los que nos vais en diferido. Esperemos que hayáis disfrutado tanto o más incluso que nosotros. Despedimos a David y a toda la audiencia y esperemos, eh, os esperamos próximamente eh, con un nuevo vídeo en Arcadia, zona 51. Muy buenas.